Bueno, pues un año más viejos, un año que el presidente de la Asociación Los Búhos tiene menos pelo. Pero bueno, otra vez estamos aquí para contarles el evento que se va a hacer el día 9 de junio. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por estar con nosotros, Presi. ¿Cómo estás? Muchas gracias a vosotros por contar otra vez nuevamente con nosotros. Pues bien, estamos aquí impacientes y ya días atrás, contando marcha atrás ya. Exactamente, porque quedan escasamente un mes y algo. Más o menos, un día para arriba, un día para abajo. Más concretamente, el 9 de junio. Ahí estamos. Miguel Ángel Bernabé, que es el secretario de la asociación. Tú también tienes unas cuantas más arrugas que el año pasado, ¿eh? Van pasando los años, pero bueno, entre el trabajo, la familia, el deporte y las motos, pues ahí vamos, como podemos, haciendo cosas y ya está. Oye, os voy a preguntar, bueno, voy a presentar primero también al tesorero, al de las perras, que es casi el más importante. Dinos tu nombre para que te conozcan todos. Yo, Oliver García. Ajá. Oliver, ¿cómo andamos de perras? De perras, ya me las he gastado. Oye, os voy a preguntar una cosa. ¿Del año pasado a este habéis cambiado alguno la moto? No. ¿Sigues con la misma? Sí, yo también sigo con la misma. ¿Tú? Igual, seguimos con la misma. O sea que no os ha tocado la loto. Parece que no. Bueno, a ver, ¿quién me cuenta en qué consiste este año y las novedades que va a haber en el motoalmuerzo que organizáis la Asociación Los Búhos? ¿Y en dónde exactamente? ¿Vale? ¿El presidente? Venga, vamos. ¿Con tu permiso? Sí, vale. Venga. Esto es maravilloso, ¿eh? Bueno, pues como estaba diciendo, el día 9 de junio es nuestro 12+1, Villa de Benidorm. Lo vamos a celebrar en el Complejo Escolar Salto del Agua y vamos a tener, pues como atracción principal, un nuevo piloto acrobático. ¿Vale? Vamos a probar con un chaval nuevo que dicen que es las delicias de la comarca. Viene de Murcia, es murciano. Por ser el 12+1, tenemos unas paella para los primeros 200 o lo que se tercia hasta fin de existencia, con ruta a Finestrat, al karting de Finestrat, y bueno, y olor a gasolina y a lo que haga falta, y a lo que haga falta. Pero sobre todo, sí que nos gusta es conocer gente nueva. Y nada más. Miguel Ángel, ¿por qué sigues año tras año metido en estos follones? Porque es que tú no paras, ¿eh? Bueno, no sé, hay tiempo para todo, Rafa. Esto es como todo, el trabajo es lo primero, la familia también es lo primero, o sea, partes iguales. Luego el tema del fútbol, pues el arbitraje es muy bonito, me gusta mucho, pero las motos también me gustan. Ahora mismo, por la edad, tipo, por todo es más arbitraje que motos, pero llegará un momento en que la cosa estará equiparada y luego supongo que serán más motos que arbitraje conforme nos vayamos haciendo más mayores. Pero a mí me gusta, me relaja mucho y me quita mucho estrés del trabajo y de las cosas y yo me lo paso muy bien. Además, esos tres días, porque luego lo fuerte es el domingo por la mañana, pero ya empieza a ser viernes y es lo que tú has dicho, olor a gasolina, cerveza, esto, a lo otro, limo granizado, la gente ya va viniendo por allí y no sé, es una experiencia muy, para mí muy bonita, a mí me gusta mucho, me gusta mucho. Oliver, ¿por qué tú te metes en estos follones de manejar las perras? Porque eso tiene que ser, controlar aquello debe ser terrible. ¿Qué presupuesto tenéis ahora mismo para hacer este año el 12+1? El presupuesto, según la concejalía, nos está ayudando de Benidorm y bueno, poco a poco estamos intentando pues que vayan a un poquito más de evento, más de juego. Sobre todo que la gente se lo pase mejor en conciertos en directo y poco a poco y con la ayuda de ellos también, que nos ayudan a poder hacer esto un poquito cada año más grande. Presi, esto es una vez al año, pero de todas maneras vosotros todos los fines de semana hacéis una quedada, salís por ahí, os vais a almorzar por los distintos pueblos de la comarca. Cuéntanos cómo lo hacéis. No, nosotros prácticamente fin de semana no, el que pueda, tampoco es obligado. Sí, nos juntamos y damos una vuelta por la comarca para pasar un rato entre amigos,
¿sabes? Simplemente, pero vamos, que sí que hacemos, lo hacemos. Y hacerle kilómetros, los kilómetros que no lo podéis hacer entre semana, hacérselos el fin de semana a la moto, ¿no? Exactamente, muy bien. Hay que mover la máquina, como sea. Bueno, pues yo voy a ceder el micrófono para que hagáis el llamamiento a la gente para que el día 9 esté ahí en ese evento, que un año más Beninoticias les anuncia. Señores, os dejo el micrófono. Secretario, dale caña. Bueno, yo por mi parte, pues nada, que el año pasado ya trajimos más grifos de cerveza, ya trajimos más limón granizado, trajimos más bebidas para que no faltara de nada, mucho mejor organización, estuvo muy bien, de hecho es de los que más me gustó a mí el año pasado, y este pues esperamos que sea igual o mejor, porque tenemos, como ha dicho mi compañero Oliver, traemos un grupo de música, traemos thrash, traemos gogos, traemos el espectáculo principal, que es muy importante, muy bonito, sobre todo para quien no lo haya visto nunca. Y por lo demás, nada, que vamos a pasar muy bien y que la gente venga la máxima posible, con ganas de divertirse y tener tranquilidad y pasar un día entre compañeros moteros. ¿Alguna cosa que se nos quede en el tintero? Sí, este año tenemos que quemar rueda. Uh-huh. Y mucha gasolina. Eso es lo que tiene que circular por Benidorm, y que se nos sienta y ruido y que la gente se lo pase súper bien. Presi, ¿algo para terminar? Pues nada más, invitaros al día 9 de junio, los búhos tenéis la puerta abiertas y a pasarlo en grande. La asociación Los Búhos tiene mucha gente, colabora mucha gente, pero hay que reconocer que aquí están los tres mosqueteros. Esperemos que vaya muy bien el evento y os esperamos a todos allí, a quemar gasolina y lo que haga falta. Incluido a ti. Eso espero. Incluido a ti. Yo iré con mi moto. Que también tienes moto, también. Exacto. Tienes moto. Ahí te vemos. 9 de junio, no se os olvide, va a ser un espectáculo impresionante. Allí os esperamos.